¿qué acaba de pasar? Yo ni siquiera estaba viendo el Miss Universo y he escuchado y he estado leyendo todos los tweets porque me puse a leer los tweets y de la nada empecé a leer que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que hashtag pray por Miss Universo de Colombia y de la nada prendo la tele y veo a este pata que empieza a decir que había un error y no sé qué y de la nada le quitan la corona a Miss Colombia y se la dan a Miss Filipinas o algo así. No entendí nada porque no estaba viendo nada, no podía creer que esté pasando eso, que haya pasado en un concurso. Y la única persona de mi familia que estaba viendo era mi hermana, así que fui corriendo para que me cuente todo el chisme y no puedo creer que esto haya pasado. ¡No puedo creerlo! Estamos buscando... estamos buscando el video en YouTube. ¿Por qué todavía nadie lo ha subido? Ya, espérate. Vamos a darle la explicación. 9 y... No, mira. Lo acabo de encontrar en el comercio. 9:53 p.m. Ingresa al escenario Paulina Vega, actual Miss Universo para la coronación. Ya, ahí está bien. 9:55. En el segundo lugar es para la representación de Estados Unidos. La huevona todo desarrollada. Mira, como que... ¡Ah, sí, súper bien! Le dijeron, ¿quién? ¿La de Estados Unidos? Sí, le dijeron a los Estados Unidos. Segundo lugar y ya... Oh, ya, dame tu flor. Y se quitó. Ya. Y después... Se anunció como ganadora a Miss Colombia a las 10. A las 10 y 1 se corrige el veredicto y se anuncia como ganadora a Miss Filipinas. Era un comediante el pendejo que estaba anunciando. Fácil ver un chiste. Era el comediante Steve Harvey. Asume su responsabilidad por el error. ¡Oh, my gachi! Ah, sí. ¿Y no pasa nada más? Mira, me parece humillante que después de que se había coronado Miss Colombia hayan hecho semejante error, si es que así se le puede llamar. Es inaceptable ese detalle generado a Colombia después de haber celebrado. Qué tristeza, qué asco con los que controlan esa puta. ¿En serio? ¿En serio? Imagínate si hubiera ganado la peruana y hubieran hecho eso. Nos íbamos a matar al pelado de todas maneras, pues todos los peruanos íbamos a matarlo. O sea, estaba bien lejos de ganar, mira, no, ni siquiera. Yo sé, pero te digo, o sea, imagínate cómo están los colombianos, pues. Ah, la cólera que sienten. Pero los filipinos deben estar contentos. Sí, o sea, los filipinos. ¿Quién es esa? ¿La de USA? Esta es USA. Parece una Barbie. Era bien bonita. La USA estaba súper feliz todo el esto, pero ya. Es que parecía prácticamente que iba a ganar, de verdad. Estaba entre Estados Unidos y Filipinas. Por eso todo el mundo se quedó, ¿qué? Cuando dijeron Colombia. Acá está. No sé, pero les voy a leer un poco los comentarios de Twitter que están bien chestasatas. El roche del 2015, todo el mundo. Que van a ir los narcos colombianos a matar al pobre conductor. Ahí está, mira, video. ¿Qué pasó? La coronaron como Miss Universe, pero todo fue un error. ¡Damn it! Acá está el video. Ay, pues, sí, pero es un segundo, ¿no? Ah, es un segundo. O sea, pero ahí es como que cuando le dicen... Ya, algo está pasando, hemos cometido un error. Y la estadounidense como que, y la chica está, ¿qué? Y sale Ashton Kutcher y dice, you've been punked. Cuando te dicen que aprobaste tu examen final que te ibas por 18. Oh, ya empezaron los memes, amigos. En el amor yo soy tipo Miss Colombia. ¿Qué te ríes? La verdad es polla, arráncales la corona y vete corriendo, chica. Sí, bueno, pero en serio, la gente colombiana que está viendo todo eso, sé lo frustrante que puede llegar a ser, así que bueno. Ya, pues, fue un error del presentador y ya. El Miss Universo era, ¿no? Sí, maldito Oscar de León. El Miss Universo no lo es todo, amigos. No. Y aparte, ustedes ya saben, las colombianas son hermosas. Uh-huh. Es cierto, son muy guapas.